Ecopetrol hizo entrega de 100 becas del programa Bachilleres Ecopetrol a jóvenes de 75 municipios del país, los cuales se destacaron por su excelencia académica en el año 2023. Ese esfuerzo que uno entiende grande que hacen por querer ser alguien mejor, por querer ser alguien con unas condiciones mejores. Y seguramente estos niños sueñan como yo soñé en mi vida, con ser mejor, ni siquiera para mí, sino para mi familia, para mi entorno. Y eso es lo más bonito de ver, que estos niños abrigan la esperanza de poder ser alguien mejor para servirle a sus mamitas, a sus hermanos, a sus papás, los campesinos. Estas becas cubren el 100% del valor del pregrado en universidades acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional y además ofrecen un auxilio de transporte, alojamiento y manutención para quienes estudian fuera de sus municipios. El programa también proporciona acompañamiento académico y psicosocial. Me siento muy agradecida y orgullosa de mí misma, agradecida principalmente con Ecopetrol por esta oportunidad. Y me siento muy orgullosa porque soy un referente para los jóvenes del Chocó, para que ellos puedan seguir mi ejemplo y darse cuenta que hay muchas oportunidades. A mí me interesa mucho el tema de energías renovables y tratamiento de aguas, y ese es un aspecto que da mucho provecho en el Chocó debido a que no tenemos el 90% de la población no tiene acceso al acueducto y hay muchos problemas de electricidad. Entonces, por ese aspecto quiero guiarme cuando regrese al departamento. 1.861 estudiantes de diversas zonas del país en los últimos 38 años han sido beneficiadas con el programa Bachilleres Ecopetrol, entre los cuales de este año se incluyen 10 jóvenes de la región del Magdalena Medio provenientes de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Girón, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y San Alberto Cesar.